Hello, hello. Oh, good evening. Good evening. Welcome, welcome, Ana. Thank you. Class. Y ahora en francés. How are you? I am doing very good. I am very good. How about yourself? Myself? That's okay. I have enjoy with the weather. Nice. Today. Okay. Yes. You like the rain? Yes, I prefer. All right. Okay. The better season of years. It's the rain. I see that. Yes. I see that. Why? Tell me why. Because I have a good weather, and when the summer is harder, it's very harder. Right. I could imagine. Well, the same thing happens to me. I like it when it rains because it gets cold. Yeah. Where I live, Anna, is very hot. So every day in Apopa. Oh, yeah. So, the same. I live in San Salvador. Okay. In La Rábida. Okay. But it's nice and cool. Yes. It's a little bit cooler than in Apopa. Apopa is too hot. It's just too hot. Hello, yes. Hello. Hello. Welcome, welcome. Good evening. Thank you. Welcome to day number 3. Bienvenidos al día número 3. Thank you. Hello, hello, welcome. Can you guys see me okay? Can you guys hear me okay? Yes. Yes, okay. Nice. Thank you very much. All right. Vamos a dar una pequeña espera. We are going to wait to see if more classmates join. If they do, then we'll give them a little welcome, right? If not, we're going to start. And then as they come in, we'll say hello, you know, from time to time. Así es que durante nuestra espera, si logran entrar temprano, un saludito. Si no, durante la clase les vamos a estar diciendo, ¿verdad? El pequeño saludo. And then we're going to keep on going. Tell me, how are you guys doing with the platform? ¿Cómo les está yendo con la plataforma? You have, okay, good. I have some questions about okay. that. Because in the lesson one, I have one problem. Okay. I'll tell you what. I always usually start the class, like the first few minutes of the class, we do a quick review of our website, of the module. And so this is what I'm gonna do. Let's start it off, and you know, we have a little bit of time, so let's go ahead and do that. I write that. Cualquiera, si ustedes tienen alguna pregunta de la plataforma, por favor, don't be shy. Acuérdense que aquí estamos todos para ayudarnos. No se vayan a sentir mal, no vayan a pensar que, ay, este teacher va a poner el dedo. No, nada de eso. No. Así es que... No, I prefer to ask you. Excellent. A ver, entonces, el course Inglés para Avanzado 1, aquí voy a entrar, miren. Estuve trabajando en el día de hoy. Y creo que, oh my goodness, it didn't record the check marks. Okay, well, you know what? Oh no, I'm sorry, that was section 2. Part 1 and 2. Ahí está, there we go. Okay, so, ¿quiénes ya llegaron a la sección número 2? Who has already gone Me. To section 2? Me. Okay, all right, well done. Remember, we're not going to push you. And we're not going to hold you back. So if you can get more work done, better for you. Okay.
La pregunta que tiene, the question that you have, is it regarding section one? Which is this one here. Section one, the number two? Section one, the one and I two, have, number two. And I have, so you lesson, already, you already lesson in, objective. Lesson objective here. And it is section 1.2. Not is that it? Or did you go to section lesson two? One, lesson one and the number three. Number three is about the objective is doesn't have problem. But in the three, this my response about okay. the answer, I was confused. Okay, well, let's work that. So let's say you did complete lesson objective 1.0, and then 1.1, which was the relative pronouns as a subject, that is complete. So it's 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, and then we have a little exam, which is the knowledge check. Knowledge check. 1.4. This is the one. Uh-huh. All right, let's go ahead. I just clicked on it, and let's do a quick review. So remember, en este momento, hasta este momento, you have already seen the first two videos, which had to do with relative pronouns. And so the knowledge check is going to ask you to do something very similar to that. And so I want you to think of it like this. Tómelo como que si estas dos porciones is one long sentence. Okay? So the first portion on the knowledge check, for example, en la número uno, te dice, I don't want to have a partner. No. The problem is in the question four. Question four. Okay. I don't like to be with people. Okay. Like to be with people. That's the first portion. So. My question answer. My answer. Right. I don't like to be with people who I haven't nothing in common with the person. That is bad. Okay. It comes out bad because let me explain why it's bad. Mm-hmm. I don't like to be with people here. Mm-hmm. And then you get a series of options. You see that? And then, so you selected, I have nothing mm-hmm. in common with this person, correct? Mm-hmm. Okay. The reason that it's wrong is because the word person relates to just one. So for example, if you were talking specifically about, you know, your teacher or a name, Roberto, o alguien específico, one person, then you would be able to use this. But because you're not talking. Yes, ma'am. That is, yes. So this person. Right. So in this particular case, number four, it tells you, I don't like to be with people, plural. And because of that, it tells you, I don't feel comfortable around these people. I think that was the answer. Let me see. That's the only problem for me. Only with okay. That. And then everything else you did complete. Yes. Oh, but well done. Well done. This one was very hard. This one was very hard because of the choices that they give you. So what you have to do, just to make it for everybody, para todos los que están, o si ya llegaron a este knowledge check, lo que tienen que usted que fijarse de qué es lo que están hablando. What are we talking about? I'm talking about my partner. I'm talking about people in general. I'm talking about a roommate. So it could be one person or it could be, you know, a different type of person. This one, people, once again, plural.
when discuss my problems with friends is also, it has to do with more than one. I'd rather have a boss. This one is just one person. Now, if you had many bosses, it would be different. But the word here, también sería un poco diferente porque sería mis jefes, my bosses. No sería mi jefe, my boss. So, ojo con eso. Well done on that one. So now you can fix it. And I hope that you now have 100% on it. ¿Alguien más que haya tenido problemitas con un knowledge check? ¿O alguna sección en la, bueno, alguna lesson en la sección número uno? Teacher, I have a question for you. Yes, please. But it's not the check knowledge. Okay. Because when I was checking my platform, for okay. example, in a progress, when I check in that, in my case, the platform said me, if you are particip assistant, you don't receive certificate, because I don't know which is the problem with that. Oh my God. Okay. Do me a favor. I asked Mr. Rodriguez, and he told me that when we will do the questions, they will put it for this one. No, not yet. Only with the advice. Okay. Okay. Well, that makes because sense. So I have the same. The same problem happened to you. Yeah. Okay. So what I hear is for us to be patient and okay. to complete the platform, and as you're working on the platform, eventually it's going to fix itself, or well, they're going to work on it so that they get it fixed. Now, just in case, I'm going to put my phone number in the chat section. Let me go ahead and put it. I'm going to put my phone number in the chat section. And if you guys can do me a favor and send me a WhatsApp message. And once I receive your WhatsApp or the message in WhatsApp, then I will send it to my administrator. And I'm going to ask just to be safe, because I don't want you guys to work. And then at the end, you know, you're gonna have problems with the platform. So let me go ahead and put my phone number here real quick. In the meantime, did you guys or have you guys had any problems with the app or the platform where you enter an answer and it's wrong? Or it doesn't accept it for no reason? No, in my case, I don't have any problem with the exercise. Okay. In the knowledge, the part 113. The part 113. Okay. Knowledge check. Okay. Then do me a favor, because any problems that you guys have on the platform, you have to report them to me, and then I report them. Yeah, correct. Well, in the WhatsApp, let me give you my number. Okay. Okay, there is my number, and you guys can send me a message. No duermo, so you guys can send it at any time. No, mentira, el teacher. Tantos trabajos que tiene el teacher. Please add me. Now, usually we create a group, and they send us the group message. But this time around, you know, they didn't create that. So I'm gonna also ask for our group, because we need a group for us to be able to work, okay? Okay. Entonces, con la sección uno, ladies and gents, are we okay to continue? ¿Hay alguien que necesite ver algo en las lecciones? ¿O podemos ya pasar
a las actividades del día de hoy. Is it okay for us to continue? The 113. Only that. Okay. Because I do the three options and don't accept. It didn't accept. Okay. Didn't okay. accept the answer. Okay. On which one was it? 113. 113. Let's check. Uh-huh. Let's check. Let's check 113. Let's check 1.13. Give me 1 second. It takes a little bit of time to load. Mm-hmm. Se tarda un poco. Okay. Yeah. All right. So with this one in particular, it's asking you about the applications, the apps. And so there is a article and it tells you about what's going about on. They're talking about the video. Correct. I select the one, find a new restaurant, but right. They put it X. Don't put okay. it check. That's because it is only partially correct. The answer mm-hmm. that they're looking for is find a new restaurant, look at mm-hmm. a restaurant's menu. We can do multiple choice. Correct. And you can select all three. So you need to select all three. Find a new restaurant, okay. look at the restaurant menu, and check the weather. I chose the one and change. Your time is bad. Right, right. I think I'm crazy. I read that, but that's okay. Some severance. Mm-hmm. Okay. Only that, teacher. Thank you. Okay, so make sure that you remember it's the three that you have to put. All right, that's it. We're set. All right, so section number one. For me, I believe that's it. I have all my little check marks. And I should be okay with section number. Yeah, I think I only need personalities, but I'm not sure why that. Porque es que no me está funcionando. All right, so we're going to continue a little bit. And so, ¿qué es lo que habíamos estado viendo? Bueno, comenzamos a ver relative pronouns. Pronouns fue una de las cosas que vimos at the very beginning. Comenzamos con la definición de los pronouns para poder entender qué era un relative pronoun. Now, while we were reading relative pronouns, a few more things popped up, right? And this is what I want to do. I want to make sure de que cuando nosotros veamos algo, si sale algo nuevo que estamos, bueno, facilitando, quisiera que nosotros pudiéramos entender exactamente lo que se está hablando. And so, some of the things that are basic son, por ejemplo, las nouns, o qué es lo que hace una noun, qué es lo que hace una pronoun, qué es lo que hace una relative pronoun. Y yo quisiera que tuviéramos eso en mente porque la mayoría del módulo, si ustedes se han fijado, tiene que ver con eso. Y en el examen final regresan estas preguntas. Entonces, no quiero que el examen final los vaya a tomar en curva y luego tal vez algo se nos haya olvidado. So, vamos a estar haciendo pequeños repasos de la información que ya vimos, porque acuérdense que para mejorar, para hacer mejor, la repetición. In order for us to get better, we need to repeat. And we have to keep doing it, and the more you repeat, the better you get. Ese es el plan. So, with that in mind, quería hacer una pequeña practice review, dando la explicación de las cosas que hemos visto y dando la explicación de qué es lo que es la definición de los términos que ustedes van a ir viendo. Porque fíjense que en todas estas comienzan a hablar, no sé si se han fijado, que comienzan a ver el video y el video tira los nombres de las cosas que están haciendo, verb, subject. Pero en realidad, what if I don't know what a subject is?
Entonces se vuelve un poco complicado porque uno se queda así como que, ¿qué es eso del subject? Entonces, I don't want that to happen to us. So vamos a estar haciendo estos quick reviews solo para que ustedes tengan en mente lo que se está viendo, lo que se está estudiando. Y cuando ustedes lo vean, por ejemplo, en un video o alguien lo está describiendo o hay una pregunta que diga esto, ustedes no se vayan a quedar como, ¿y eso cuándo lo vimos? Entonces, so far, hasta este momento, las cosas que hemos visto. We have seen nouns, pronouns, adjectives, and relative pronouns. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Okay. So, la pregunta del millón. What is a noun? Super fácil. ¿Qué hace una noun? What does a noun do? The represent person and place a things. There we go. So if you use a place, that's a noun. If you use a thing, it's a noun. If you are talking about a person, it's a noun. Person, place, or thing. En otras palabras, se pueden ocupar de dos maneras. Ustedes pueden ocuparla para describir, o bueno, para describir algo que se puede tocar. Por ejemplo, una computadora, the computer. Things that you can touch, the computer. And that word that you just used is a noun. También se puede ocupar para cosas que no se pueden tocar. Por ejemplo, joy, ¿verdad? Estar contento. So, bravery, mile, joy. Son cosas que aunque no las puedes tocar, sí las puedes ocupar como para describirlas y son nouns. A noun is a word that represents a person, a place, or a thing. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay. What is, we were talking about a pronoun, and this one is pretty easy, right? Because the pronoun replaces a noun para no crear repetición. Creo que en español nosotros decimos valga la redundancia cuando ya sabemos nosotros que vamos a decir algo dos o tres veces. Bueno, en inglés no existe valga la redundancia. No lo puedes ocupar. O lo decís dos o tres veces o no lo decís. Entonces, lo que se hizo, la regla que se creó para que no existiera la redundancia era un pronoun, crear un pronoun. And so what happens is that when you are talking and you are using a phrase or saying a sentence, you don't want to repeat. For example, if you are saying that Jack met Jill in Boston, you don't want to say Jack first saw Jill in a Chinese restaurant again. This is one long sentence. It stops with the dot just to give you time to breathe, but then it continues on. So Jack met Jill in Boston. He first saw her in a Chinese restaurant. ¿Quién vio a quién? Bueno, Jack is he, y Jill is her. A pronoun is a word that replaces a noun en una sentence para no crear repetición. Cuando ya estemos un poquito más avanzados, I don't want to hear repetition. It has to be, I want to say that it, you have to expand that vocabulary and you have to learn how to use these pronouns. ¿Estamos bien hasta acá? Everybody okay? Yes. Everybody yes, clear? Teacher. Everybody yes, clear? Teacher. For yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, tenemos noun, tenemos pronoun. El adjective, este también es fácil. ¿Qué es lo que hacía un adjective? Describe a noun. All right, so it could describe a noun or a pronoun. Ahora, ¿con qué? Bueno, algo específico. For example, green. Por ejemplo, old. Another example is cheerful. Entonces, if you are referring
to a person, you can say that person is cheerful. If you are referring to a car, a thing, you can say the car is green. Entonces, el adjective te ayuda a describir una noun o una pronoun. Now, we come into the relative pronoun, which is what we were seeing in the two videos. Here, we saw something that was new to us, que era una cláusula or a clause. The specific clause that we saw was the adjective clause. Entonces, what is a relative pronoun? A relative pronoun is a pronoun that heads an adjective clause. And the relative pronouns are that, which, who, whom, and whose. Cuando yo les pregunte, ¿qué es una relative pronoun? We want to hear these words. Give me an example of a relative pronoun. That is an example. Whom is an example. Who, which, and whose. Y estas usualmente van adelante o arrancan la porción que es el adjective clause. You have the adjective clause y antes de iniciar esa frase, tú vas a tener el relative pronoun. Y puede ser that, which, who, whom, and whose. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. All right. Okay. Seguimos. ¿Qué fueron otras cosas que escuchamos? Por ejemplo, el subject. Subject and object. Algo súper claro. El subject de una sentence. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? That becomes the subject. En esta frase que les puse como ejemplo, en yellow tenemos the subject. The New York phone book contained 22 Hitlers before World War II. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es? Bueno, contained 22 Hitlers before World War II. Y el subject is the phone book. The New York phone book is the subject of this sentence. ¿Estamos bien hasta acá? Okay. Yeah. Okay. Teacher. ¿Sí? Subject and noun basically is the same thing. Well, lo que pasa es que el noun es una palabra específica. Pero el subject, como usted puede ver, es en este caso es el libro amarillo y te está dando como una description of what it is. So, es un poquito más que solo la palabra. Ahora, okay. Ahora, toda sentence va a tener un subject. Necesita tener una subject. Si no tiene un subject, entonces no se va a escuchar muy bien. Se va a escuchar como que algo le hace falta. Entonces, ¿a dónde comenzamos a ver nosotros esto de la palabra el subject? Si ustedes notaron, cuando estábamos viendo la porción de los, de nuestros, ¿cómo se dice? De nuestros relative pronouns, hubo una porción que te decía acerca de eso. Entonces, yo lo que quiero que sepan es que todas las sentences que nosotros ocupemos necesitan tener un subject. That's why cuando estás formulando también una sentence o una phrase, usualmente la fórmula siempre te va a pedir un subject. What is the subject? Y usualmente está en el comienzo o sería la segunda cosa que te pide. But when you're making a sentence, when you're creating a sentence, you're going to need a subject. ¿De qué estoy hablando? ¿O de quién estoy hablando? So, es un poquito diferente a la noun.
pero sí se necesita, ¿verdad? You also need a noun, by the way. So, ya vamos a hablar de eso. All right, so then, pasamos al object. También se mencionó. We were talking about subjects. Now we're talking about objects. Ahora, the object is a noun or a pronoun. It could be either or. Y lo que le ocurre al object es que it is governed by a verb or a preposition. Entonces, alguien lo manda. Y el que lo manda es un verbo o una preposición. It's either a verb or a preposition. De los objects, hay tres tipos de objects. Está el direct object. Y el ejemplo sería, I know him. O sea, ahí directamente, ¿verdad? Yo lo conozco a él. I know him. Indirect object. Give her the prize. Y está el object of a preposition. Sit with them. These are the three examples que ustedes van a estar escuchando. I just want you guys to know there is subjects, there is objects, y con los objects hay tres diferentes opciones para ocupar. Cada vez que nosotros estemos trabajando, vamos a hacer todo lo posible para mencionar y ver cuáles son cada uno de estos para que ustedes los puedan identificar. El otro que vimos fue el possessive. Igual, con el possessive, we have possessive nouns, we have possessive pronouns, and we have possessive determiners. El possessive noun, simple y sencillamente, is a noun, y lo que ustedes pueden ver es que se le pone un apostrophe, s, o solo el apostrophe, como los ejemplos que están aquí. Cualquiera de estos dos que tú ocupes está bien. ¿Y cómo se pronuncia? The boy's ball. The boy's ball. La misma manera. Como que si es plural, the boy's ball or the boy's ball. Se puede ocupar singular y se puede ocupar plural. Entonces, possessive nouns, el apostrophe es o solo el apostrophe. Everybody okay so far with that? Yes. Okay. Yes. Yes, teacher. Pronouns. Yes. Pronouns and determiners. Pronouns are a little bit easier. Now, pronouns, possessive pronouns, este es el fuerte. Mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Aquí tú solo puedes decir, yes, that is mine. Y eso es suficiente. Ya no tenés que decir nada más. Porque mucha fuerza en estas palabras. Mine significa mío. Yours, that is yours. That is his. Quita las manos de ahí, ¿verdad? That is hers. That is its. That is ours. And that is theirs. So, possessive pronouns. Possessive determiners. My, your, his, her, its, our, and their. That is my pencil. Ahora, my pencil, or my, necesita algo más, una pequeña explicación. Si tú vas a ocupar solo la palabra my, tú tienes que dar una description de qué es lo que, de lo que estás hablando. That is my apple. No puedes decir that is my. No se oye bien. Entonces, si tú vas a ocupar esta, tienes que dar una description. That is my car. That is your car. That is his car. That is her car. Well, hers tendría que ser ahí, va. Pero estos necesitan un poco más de explicación. Estos de aquí arriba, no. Estos de aquí abajo, sí. Ok, estamos bien hasta acá. Everybody okay with these? Ya la sabíamos, okay. ¿Verdad?
Yes, okay. I go eat. Excellent, excellent to hear. A ver. Yes, teacher. Y así se los voy a mostrar yo, miren. Cuando veamos algo que es nuevo, se los voy a mostrar así para que lo podamos ver en una frase y cómo es que funciona. Entonces, algo que vimos fue una cláusula, or a clause. Now, there is a few options for clause, or clauses. En este caso, vamos a ver el formato general. What is a clause? Es la pregunta. What is a clause? Bueno, the clause is very simple, if you want to look at it from that point of view. Because a clause is a group of words that include a subject and a verb. Y funciona, and it works, as an adjective, an adverb, or a noun. Entonces, what is a clause? ¿Qué es una cláusula o qué es una clause en inglés? Un grupo de palabras, ¿verdad? Que incluyen un subject y un verbo. Ahora, ¿cómo funcionan o qué hacen? Bueno, pueden funcionar como un adjective, pueden funcionar como un adverb y pueden funcionar como un noun. Y aquí están los ejemplos. Adjective, noun, and adverb. Okay? So, if you want to use a clause and you want to use it as an adjective, how do I do it? Bueno, si ustedes se fijan, we have my friend, we have the subject, who, and we have the verb, has. Autism is brilliant at quizzes. My friend who has autism is brilliant at quizzes. Mi amigo que tiene autismo es brillante en los exámenes. My friend who has autism is brilliant at quizzes. Okay. Vamos con el noun. I cannot remember what happened last night. I cannot remember what happened last night. No me puedo recordar qué fue lo que pasó anoche. Y luego, como un adverb, he put on weight when he stopped running. He put on weight when he stopped running. Y de esa manera, nosotros acabamos de ocupar un clause para crear un adjective, para crear un noun y para crear un adverb. Ahora, nosotros en los videos vimos un tipo de clause bien específico. El clause que nosotros vimos, si ustedes han visto los videos y han llegado a ese punto, son non o los noun clauses, the adjective clauses, pero el que se estaba ocupando era el adverbial clause. So, just to give you guys an idea of how the clause was being used, there are two types of clauses. Dos tipos de clausus, de cláusulas. The independent clause, así se llama, independent. And this means that one sentence can stand alone. So, if you have a really long sentence que se ha partido en dos, una independent clause
puede ser la sentence sin nada más, sin ninguna ayuda. Y tú le vas a entender y vas a saber de qué se está hablando. Ahora, a dependent clause, esa es diferente. Porque esa forma parte de un grupo. And it needs a supporting part. Entonces, tú tienes una sentence que está partida en dos. Y hay una porción que si tú la sacas y la lees por sí sola, no vas a tener idea de qué es lo que está pasando. Esa es una dependent clause. Entonces, de estas dos cosas también se habló en los videos. Y te habla acerca de un independent clause y la dependent clause. ¿Cómo se ven o cómo la vas a ver tú ya cuando tengas una sentence? Bueno, esta es una sentence completa y está partida en dos by the comma. And it reads like this. The patrol had spotted the sniper who was hiding in an attic. En amarillo está the independent clause. Si yo te leo esta porción, a ver, the patrol had spotted the sniper. Ok. Esa la pudieras tú dejar sola y ya entendés qué es lo que está pasando. Andaban patrullando y en esa patrulla encontraron a un francotirador. Y ahí está bien, ahí quedó, no necesita nada más. Pero la siguiente, si yo vengo y te digo, who was hiding in an attic, quien se estaba escondiendo en el ático, te causa más preguntas. ¿Quién? ¿Quién se estaba escondiendo? Ah, el francotirador. ¿De quién se estaba escondiendo? Ah, bueno, de una patrulla. ¿Y qué pasó? Ahí ya. Algo que tiene que ser un poco rápido, ya se creó una conversación súper grande y ya se perdió el ritmo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, depende de lo que tú vayas a decir. Si tú vas a escribir una independent clause, tú la puedes dejar sola o tú puedes dejar o crear algo que le ayude también o que la haga mejor, si se puede decir de esa manera. A ver, una vez más. Do you know the butcher who went to court on Sunday? Perdón, on Saturday. Ya me equivoqué. On Saturday. Do you know the butcher? Which butcher? Ya puedes preguntar tú. What butcher? ¿Verdad? Pero, si es alguien común, do you know the butcher? Es suficiente. Y se oye bien y se entiende de lo que estamos hablando, del carnicero. ¿Conoces el carnicero? Bueno, sí, porque en la colonia solo hay uno. Sí, sí, lo conozco. Pero ¿qué tal si yo solo vengo y te digo, who went to court on Saturday? Ya ahí ya queda pendiente. Entonces, estos son los ejemplos. De un lado está el independent clause, que puede estar por sí solo, o trabaja muy bien en grupo. Y del otro lado está el dependent clause, que él no trabaja bien solo. Necesita trabajar en grupo. Y así es como nosotros los vamos a comenzar a ver. Independent clauses and dependent clauses. El que vimos en el video es el adverbial clause, que lo vamos a cubrir en unos momentitos. Un adverbial clause is a group of words that plays a role of an adverb. Like all clauses, an adverbial clause contains a subject and a verb. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a buscar aquí? Bueno, así como se ocupó, estábamos ocupando el adverbial clause for time. Y se oía así, miren. La palabra when. Si ya vieron el video, hay palabras que se ocupan. Por ejemplo, el I like it. Y comenzamos.
subject, verb y la palabra it. Y puede ser positivo o negativo. I like it, I love it. Y se ocupa con la cláusula de tiempo. Or the clause with time, en este caso when. Y se escucha así. I like it when someone gives me a compliment. Ah, y ahí está. Ese es el formato positivo. El formato negativo sería, I don't like it when a child won't listen. Y se forma de la misma manera, solo que la fórmula para contestar o para formar esa porción es un poco diferente. Si ustedes se fijan aquí arriba, es subject, verb, and it. Pero cuando tú vas a ocupar el adverbial clause for time, tenés que comenzar con when, luego el subject y luego el verb. O sea, le das un poco de vuelta. Y lo contestas así. La pregunta inicia. I don't like it, porque lo vamos a hacer negativo, ¿verdad? I don't like it when a child won't listen. Y hemos ocupado las dos. Subject, verb, and it. Y hemos ocupado when, subject, and verb. Esta es la cláusula, or the clause with it, and the clause with when. So, I don't mind it. I don't like it. Negativos. Or, you can be positive. I like it. I love it. Esos son los formatos que tú puedes ocupar para usar la palabra it. ¿Estamos bien hasta acá? Hasta este momento estamos con las cláusulas de los videos y la explicación de esos videos. La última que se ve en los videos es el adverbial clause ocupando el it and when. ¿Ok? A ver, so, vamos a regresar un poco a la práctica que estábamos haciendo, que era los relative pronouns. Y luego el día de mañana vamos a comenzar a ocupar algunas de estas cláusulas basado en la sección número uno. Creo que vamos a terminar con una, with a little bit of reading, creo que hay, porque en la sección número dos te comienzan a pedir un poco más de eso. Entonces, a little bit about writing, las cláusulas, a little bit of reading. Y luego entramos a la sección número 2. ¿Ok? Entonces, la última práctica. Y vamos a continuar. A ver. Si ustedes se recuerdan, el día de ayer tuvimos la oportunidad de ocupar who and which for relative pronouns. ¿Se recuerdan? Sí, sí. Sí, teacher. Sí, sí, sí. Ah, yes, excelente, excelente. Yes. Okay. All right. Yes. So, en esta queríamos practicar un poco, ¿se recuerdan? Les voy a pedir voluntarios. A ver, voy a quitar un poco aquí el share, porque así les puedo ver el nombre y lo puedo poner quién va primero. A ver, voluntarios, si quieren voluntaria. Creo que tuvimos 3 voluntarios el día de ayer. A ver, si ustedes no han pasado todavía, me gustaría que se voluntariaran si quieren, si ustedes quieren, si ustedes tienen ese feeling, ¿verdad? Si no, no se preocupen y podemos hacerlo en grupo. A ver, ¿quién le gustaría pasar primero? ¿Voluntarios? Con fuerza, voluntarios. Claudia, Claudita le puso. Yo ya vi, ya vi. Aquí. Claudia puso ahí. Ok, vamos, lo voy a poner ahí en el chat para que no se me olvide. A ver, ¿quién más quisiera voluntariar? ¿Quién? Oh, Elisa, Elisa, Elisa. Elisa, aunque creo que usted ya pasó, ¿verdad, Elisa? Sí, pero va a hacerlo otra vez. Es excelente, work. Se vale el refill. Se vale el refill. A ver, ¿quién más? Número 3. ¿Quién le gustaría pasar?
voluntarios. Two participants raise the hands, pero no, oh, there it is, Vanessa. Vanessa, ya la vi. Vanessa y Gaby. A ver, vamos así entonces. Vanessa, va en tercero. Me va a disculpar que estoy ahí todo porque... Y Gaby. Ok, ok. Sí, vamos así. All right. Entonces, vamos a iniciar. Claudia, si me ayuda. Claudia, le vamos a poner aquí otra vez el share. Ya tenemos el listado. Ok. Habíamos hecho las primeras tres. Quiere decir que vamos aquí, en la número 4. Solo puede ocupar who or which. Who or which. A ver, hágame el favor de leer la sentence to yourself y usted dígame cuál quisiera ponerle. Do you know the man who is living next to us? Ok. Voy a tomar eso como que si usted aceptó who. One moment. Ok, ok. A ver, vamos a darle ahí. Do you know the man? Which is living? Yes, maybe who? I am not sure. All right, that's okay, that's okay. Do you know the man who is living next to us? How does that sound? It doesn't sound bad. How does that sound? How about which? Do you know the man which is living next to us? Esa se escucha un poquito iffy. A little bit iffy. A ver, let's go with the first instinct. El primero que puso era who. A ver, ahora, follow me. Vamos a ir despacio y luego lo dice usted solito. Do you okay. know the man who is living next to us? A ver, dele. Do you know the man who is living next to us? Well done, well done. Okay, ahora un poquito más de velocidad. Do you know the man who is living next to us? Do you know the man who is living next to us? Well done, well done. Okay, lo dejamos así. Okay. Vamos con la número 5 y a ver, ¿a quién le tocaría? Le toca a Elisa. A ver, Elisa, si me ayuda. Long, long time ago. Is that long? Yeah. Long, long time ago, there was a king, blank, had a daughter. Dele ahí un vistazo. Long, long time ago, there was a king who had a daughter. Who? Who? Had a daughter. Okay, vamos otra vez. Long, long time ago, there was a king who had a daughter. A ver, dele, Elisa. Long, long time ago, there was a king who had a daughter. A ver. Daughter. 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 A ver, espérese, póngale un poquito más de T. Ter. Daughter. Lo que ahí, espérese. So this is what's happened con esta de aquí. Es como que usted diga laughter. Laughter. Una carcajada, por ejemplo. Laughter, daughter. So. Se escucha como una D cuando usted lo está diciendo, pero en realidad es una T. So, si lo dice despacio, se tiene que escuchar mucho la T. Daughter, daughter, daughter. Si usted lo dice rápido, ahí está, daughter. Ahora, si usted lo va a decir rápido, esa T cambia el sonido y se escucha como una D. Daughter. Daughter. Ahí está, ahí está. Well done, Elisa. A ver, ahora sígame, ahora sígame. Long, long time ago, there was a king who had a daughter. Long, long time ago, there was a king who had a daughter. There we go, there we go. Well done, well done. Acuérdese, practice, 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 you will get there. All right, vamos. Número 6, Vanessa. Vanessa, can you hear me, Vanessa?
Okay. Okay. Ahí está la número 6. The tower, blank, has flags on it. Is next to our house. Which? A ver, vamos a ver cómo se escucha eso. Okay. The tower, which has flags on it, is next to our house. ¿No se escucha mal? The tower, which has flags on it, is next to our house. Yo creo que sí. A ver, Vanessa, ahora dígalo conmigo. Despacito, y luego lo vamos a decir un poquito más rápido, ¿sí? The tower, which has flags on it, is next to our house. Dele. The tower, which has flags on it, is next to our house. Got it. Well done. Ahora le vamos a dar un poquito más de fluidez. Un poquito más rápido, ¿verdad? The tower, which has flags on it, is next to our house. Dele. The tower, which has flags on it, is next to our house. There we go. There we go. Ahora, ¿se puede ocupar our? Pero se tiene que pronunciar un poquito más. So, quiero que lo pronuncie como our, our. Diga our. Our. Okay. La R más cortita, our house. Como que más es our house. Ahí está, our house. Ahora diga is next to our house. Is next to our house. You got it. Well done. Well done. Okay, vamos. Esa sería número 7. Creo que nos queda Gaby Z. Gaby. Yes. A ver, Gaby. Tom is the one blank saved her life. Is who? Who? Oh, a ver. Tom is the one who saved her life. ¿Cómo se escucha? Yes, you agree? Okay, a ver, vamos. Despacito y luego un poquito más de velocidad. Tom is the one who saved her life. A ver, dígalo. Tom is the one who saved her life. You got it. Okay. Le vamos a poner un poquito más de velocidad. Tom is the one who saved her life. A ver, dele. Tom is the one who saved her life. Yeah, well done. Well done. Okay, vamos a darle aquí. Qué buenos estudiantes. Wow, and we got them all. Nice. Okay, vamos a dejar el resto de estas for more practice during our week. La razón por la cual les pido que lo digamos un poquito más rápido es porque very, very soon, ustedes van a comenzar a escuchar cosas como linking, que forma parte de lo que nosotros hacemos en términos de una conversación y de crear la fluidez. Así es que lo que nosotros tratamos de hacer es de que ustedes se escuchen and that you have the fluency when you guys are communicating with somebody. If you have an idea, you have to form your sentence, and your sentence has to have rhythm, it has to have form, it has to have structure, and it has to sound good. Por eso es que cuando a ti te están haciendo un examen de inglés, te van a dar feedback como, por ejemplo, sentence structure no está bien. Y eso tiene que ver mucho con the way that we translate from Spanish to English. Tratamos de hacerlo de una manera literal, y esa no funciona. Acuérdense que el inglés está loco, entonces no se puede. So we're going to be talking about linking, y lo vamos a poner también en uso, porque les voy a pedir que cuando hagamos los ejercicios, que los leamos un poquito más rápido, y allí ustedes van a comenzar a recoger ese fluency que se busca a la hora de decir una frase o una sentence. All right. Does anybody have a question, o alguien que quisiera hacer el último ejercicio o algo? ¿Alguna pregunta que tengan? No, estamos bien. Ok, acuérdense, Richard, por favor. Sí, sí. Solo una pregunta. Estos ejercicios en esa página nosotros podemos encontrar.
Oh, claro que sí. Y miren, les voy a poner aquí. Se llama lifeworksheets.com. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es, si ustedes pueden observar, hay un montón de cosas. Hay una porción que se llama Interactive Worksheets. Esas Interactive Worksheets son estas que nosotros estamos ocupando. And you guys are welcome to use them. Pasé toda la noche creándolas para ustedes, así que no se preocupen, úsenlas. ¿Verdad? O sea, le voy a cobrar 5 centavos por cada vez. No, no, no. Ok. All right. So, I think that's it for us. Para el día de mañana, vamos a terminar. Vamos a concluir con la section 1. Vamos a saltar a la sección 2 y vamos a repasar otra vez las personality types. Y vamos a hablar acerca de unas cosas que se llaman gerund phrases. Así es que, ojo con eso, ojo con eso. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for coming in today. Pasen una muy buenas noches y nos veo mañana. Have a good night. Good night, teacher. Thank you. Good night, everybody. Teacher, I have your question for you. Yes, 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 question. You have worked in national radio. I don't think I have. But I was on the radio a couple of times. Okay. Thank you very much though. Thank you. I appreciate that. I appreciate that. Okay. See you. Hey, see you. Take care, guys. Bye.